Las fiestas de cartagineses y romanos comienzan a calentar motores. Este año se ha adelantado la presentación del cartel que va a anunciar las fiestas con el objetivo de promocionarlas durante este verano. El cartel de esta edición es obra de María Concepción Losada. Bueno, la idea principal del cartel partió de la actitud del festero, cómo se transforma en el momento en que empieza a vivir la fiesta, como si un virus le contagiase. Realicé el trabajo con mucha ilusión, se trataba de expresar mi idea, pero con pocos medios. Entonces compré telas, monté en mi casa un pequeño estudio de fotografía y conseguí que me prestaran una cámara un poco mejor que la mía, que no daba para mucho. El resto fue lo de siempre, pues horas y horas de trabajo, pues retocar la imagen, distribuir los elementos y darle mil vueltas hasta conseguir el efecto deseado. Y el resultado, como veis, pues es una composición clásica en la que tenemos el primer plano, que es la figura del joven, y de fondo, de manera difuminada, pues unos elementos que tenían que ser muy cartageneros y llenos de historia, como son el teatro romano y la catedral vieja. Y estos tres elementos están relacionados por la piedra. En primer plano tenemos el aspecto este pétreo que tiene el contagio, y por detrás están las piedras que forman el teatro romano, que algunas de ellas también forman parte de la catedral vieja. Aunque aún es pronto para hablar de novedades de las fiestas de cartagineses y romanos, el presidente de la Federación de Tropas y Legiones, Javier Ibernón, se ha dicho que van a ser, como todas las ediciones, distintas a las anteriores. Ha comentado que este año se enfrentan a un reto, y es que por primera vez hay un día no lectivo para los pequeños en estas fiestas de cartagineses y romanos, de manera que los esfuerzos se van a centrar en organizar actividades para que los más pequeños disfruten y aprendan de nuestra historia. Otro de los retos es que un lunes de las fiestas tendremos en la ciudad a 3.000 cruceristas. La organización quiere organizar también distintos tipos de actividades para dar a conocer nuestra historia a los que vengan de fuera. Que todos los años cartagineses y romanos son un proyecto nuevo. ¿Por qué? Porque ya no solo, aunque los actos históricos se llamen de igual manera, pero todos los años cambian en cuanto a desarrollo, en cuanto a los protagonistas y en cuanto a la evolución del acto. Por lo tanto, el dicho ese de que yo ya una vez fui al oráculo y ya lo conozco, dice, pues se ha estado perdiendo todos los oráculos, que todos los años se ha cambiado, ¿no? Bien, este año, después del esfuerzo que hicimos el año pasado, que fue inmensamente agotador, la idea era seguir consolidando el tema de las fiestas. Tenemos personajes nuevos que evidentemente tienen que ponerse en escena y hacer sus mejores actos este año. Tenemos la novedad del día no lectivo, que vamos a intentar volcarnos para que ese día sea un día por excelencia de todos los pequeños y que puedan acercarse allí al campamento y encontrarse actividades didácticas y que le acerquen más la historia de Cartagena. Y luego siempre hay novedades dentro del programa de fiestas, las cuales pues a partir de en breve se desvelarán en cuanto al tema de actos y de desfiles y tal.